Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo y bienvenidos a este directo nocturno, barbillástico, que de por semana que... A ver, yo soy consciente que esos directos, pues por semana, pues, a la hora que es, va a haber poca gente, pero a ver, yo, ¿cómo decirlo? Yo el directo que tenía que hacer, que ya lo hice por la tarde, y ahora yo me iba a poner a jugar, y digo yo, ¿para qué? O sea, puedo ponerme a jugar perfectamente delante de una cámara que es sin cámara. Y digo, pues me apetece poner la cámara. Y aquí estoy, aquí estoy. ¿Que hay una persona que quiere disfrutar conmigo? Pues esa persona. ¿Que hay 10? Pues 10 personas. ¿Que hay un perro y un gato y un mono que está disfrutando conmigo y nadie más? Pues también me vale, también me vale. Hola, Mario, H. Huerta, Jay, Mateo Camerani, Oli Golis. ¿Qué tal, gente? Cangrijo, también por ahí está. Y Renzo y César, hola, buenas. Bueno, pues eso, chicos, que somos poquitos, pero nos damos calor mutuamente, ¿vale? Así que voy ahora mismo a compartirlo en el Discord y voy a explicar lo que voy a hacer. Voy a jugar un ratito en solitario y luego miré al Discord a jugar con la gente que esté jugando allí. Voy a compartirlo, ¿vale, chicos? A ver, ti. Aquí, ahora. A ver, tarara. Hola, buenas. Hola, ahí está la gente. Pues yo como tengo virus, mañana tengo el día libre. Yo también quería tener viruses para tener el día libre, pero no me lo van a dar. Pero a veces prefiero. No, depende, porque si me pongo muy malo, no disfruto del día libre. Sé que. Que mejor no, mejor no. Ojalá te cures pronto, cangrejo. Ojalá te cures pronto. Vale, vamos a intentar llegar a los 100 viewers sin 25.000 likes. No vamos a llegar ni de coña, ya lo sé. Vamos 1.700, que tampoco está nada mal. Ya lo sé. Y ahora falta compartir. ¡Oh, Meseo el guapo! ¡Mexeo! El que de una página de estadísticas le hace bullying. Sí, le hace bullying las páginas de estadísticas. Every one. A ver. Tiririri. No le quiere esa página. No le quiere esa página, pero oye, él le pone ganas, le pone ganas. Él dice que va a quemar la página. Dice que la va a quemar, la va a tirar abajo. A ver, compartimos de nuevo. A ver, se apoya ahí. Tiri. Ahora un segundito, Every one. Vale. Lo que sí que no encuentro es el mando de la tele, vale, aquí, porque. Bajamos volumen. Vamos con mi pase de batalla. Que estamos. Mi objetivo ahora mismo es llegar a 65. Conseguir ese lobito. Gracias por avisar Discord. Por el aviso de Discord. Buenas noches desde Curro. Hola, Yami, guapetons. Animo con ese currete. Le vamos a darle a solo. La primera partida en solo suele haber un pequeño problema de buffer. ¿Qué quiere decir? Que coges una cosita y te empieza a pararse el juego. Es la primera partida siempre. Luego ya todo va bien. A ver. Segundito, que estoy escuchando un poquito mal el sonido. ¿Vosotros lo escucháis bien el sonido? Yo escucho una especie como de petardeo, ¿vale? Voy a comprobarlo, ¿de acuerdo? Mientras carga la partida y no carga la partida. Ahora vuelvo. A ver. Vosotros vais a ver ahora que quito la capturadora. A ver. Esto.
Se ha quedado colgado. Empezamos bien. No, lo que se ha quedado colgado es la capturadora. ¿En serio? Chicos, un segundito, ¿eh? Tenemos problemas con la capturadora. A ver. Vale. Bien. Vale, ya está. Había problemas con la capturadora. No sé qué le pasaba. Decía que nanay. ¿Vale? Decía que nanay. Pero ya está, ya está. Ya está solucionado. No sé qué le pasa. Esto es cosa del OBS. Esto es cosa del OBS. Ya estoy con vosotros, chicos. A ver. Maldito OBS. Ya estoy aquí con vosotros. Espera, a ver dónde puedo caerme. Escucha, no sé si vosotros escucháis bien el sonido, yo no lo estoy escuchando bien, ¿eh? Hola, buenos días, buenas noches, en aquello sí, buenas. Sí, se escucha petardeo, pero poco. Vale, pero eso tengo que solucionarlo porque no tiene por qué escucharse petardeo, ¿vale? Es una especie como... un petardeo raro. Ahora ya lo escucho, ya no lo escucho. Oye, que hay gente, ha caído gente, ¿eh? Venga, vamos a empezar con los primeros. Empezamos bien, empezamos mal, ¿eh? Estoy frío, estoy frío. Cuidado que hay otro por aquí. Que hay otro por aquí. Hay otra gente por aquí. ¿Te has levantado muy pronto? O muy tarde. O sea, no se ha acostado todavía. A ver, tengo que hacerme con la zona. Sé que hay gente. Sé que hay gente. Y tengo que hacerme con la zona. Vale, dos muertos. Ya escucho bien el sonido, ya no escucho petardeo, ¿vale? Ahora sí, ya lo escucho bien. Jugando y no está en Discord, ya no nos quiere. Sí, Typhoon, luego voy al Discord, ¿vale? Pero quiero... Es que habláis demasiado. No, quiero jugar un par de partidas en solitario, ¿vale? Y luego ya me meto en Discord. Yo no te veo en tus dos anteriores directos porque tengo gripe. Espero que te mejores, Mario. Espero que te mejores. Vale, lo que sí que voy a hacer es, ahora que ya me he abierto zona aquí. Vale. Ahora que me he abierto un poquito de zona. Voy a coger un cojín por aquí. Voy a coger esto por acá. Es que me gusta jugar con unos cojines aquí. Aquí pongo... Ahí, hacemos esto. Me gusta jugar con los cojines. Ahí. Ahí. A darle caña. A darle caña. Vale. Ahora, espérate. Ay, 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 ay. Vale. Listo, ya estoy cómodo.
Es que me faltaba estar cómodo, chicos. Ya tengo aquí todos los chats. ¡Hola, Chris! ¿Está por ahí? ¿Está Chris también por ahí? Sí, está Chris por ahí. Bueno, pues venga, vamos a darle que ya tenemos 178. Llevamos, quedan 52 jugadores. Llevo dos bajas. Y vamos a forjarnos alguna arma, ¿de acuerdo? Vamos a forjarnos alguna arma. El objetivo... Vamos a intentar la primera victoria. A ver qué pasa. Maestra. Maestra. Typhoon, guapo. Luego vas a estar con nosotros, vas a estar conmigo en Discord hasta las tantas, ¿o qué? Typhoon, dime algo. Dime algo, Typhoon. A ver, primera, vamos a forjarnos armas aquí. Momento, vale. ¡Michocobo! Se te ha muerto el chocobo. Me la tengo libre, pero no me tengas hasta las 6:30. Sí, sí, hasta las 6:30 por lo menos. No sé, prontito, ¿no? A ver. A ver. Mira, mira qué diferencia cómo corro con esto a cómo corro con esto. Se nota un huevo. Edu, la tormenta. No, todavía no, Silfo. Silfo, guapetón, ¿estás en casa ya? Todavía no, ¿verdad? A ver si luego te vienes al Discord. ¿Hasta qué hora estará el directo? Va, hasta que aguante, hasta que mi cuerpo diga: oye, chaval, vete ya para dormir, anda. No sé, no muy tarde, al igual 2 horitas, como mucho. Son las 11:30 ahora, pues al igual a la 12:30, 1:30. 1:30. No voy a estar mucho hoy. Seguiré jugando, pero no, yo mucho no. Hasta que ahora, eso. ¡Guapos todos! Sois muy guapos todos, ¿eh? Yo más, ¿eh? Ya lo sabéis. Pero eso es inevitable, ¿no? Sí, claro, no me lo tengo creído ni nada. Vale, voy a ponerme bien, porque... Voy a ponerme bien. ¡Hala! Hay una tal... A ver, Cintia. Hay una... ¿Cint? ¿Es Cintia? Si es Cintia, me gusta su imagen de... Me gusta su imagen. Si es Cintia, me gusta la imagen que lleva. ¡Ahí está! ¡Gracias, Naka! A ver, tengo que ponerme cómodo porque no estoy cómodo. ¡Ay, mira, qué gente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Ni lo vio venir! ¡Ni lo vio venir! No se lo esperaba, ¿eh? O sea... No se lo esperaba. Y ha sido... ¡Pim, pam, pum, bocadillo de atún! ¿Añadir 3 o 4 por si acaso? No, ya a mí no. No, porque tengo que... Veréis, el viernes nos vamos a Madrid. Y hay que dejar todo bien preparado. Tengo que estar preparando las consolas... No puede ser. Pim pam trucu trucu. Eso ha sido así. Pim pam trucu trucu. Ni se enteró, vamos. O sea, yo creo que la pava ni o pava o quien llevara ese personaje ni lo vio venir. Cuando se dio cuenta dijo: ay, estaba ya en el lobby. En serio. Mm.
Este tampoco lo vio venir. Venga, vámonos. Pero con esto que tengo encima, no sé si podré ir. Nah, no te... Escuchas, a ver si con un poquito de suerte de aquí a sábado o al domingo se te mejoras, tío. Yo todavía tienes días, no te preocupes por eso. Y si no puedes, pues no se puede, oye, no son... O sea, yo... Va a haber más ocasiones que vamos a ir a Madrid. Mario, me ha pillado de lejos, ni la vi. Aquí a esto es por estar distraído. Bueno, como os dije, la primera partida no suele ser, no suele, porque me estoy calentando. Ahora vamos a la siguiente. Sí, todos nos vemos como chocobo. Sí, todos nos vemos, lo vemos como chocobo. No es un chocobo, ¿cómo se llama el pájaro azul? Parece un chocobo. Sí, es un chocobo, directamente. Es un chocobo. Ahí me pilló de lejos. Estaba con el duende, ha venido por la espalda. Qué sucia. Venga, vamos a... A ver aquí. Ya han quitado ya la... Han quitado el doble de experiencia. Me cago en la madre que los... Espero que no. Ojalá que pueda ir. ¿Cuál es Italia de tú? ¿Itale? No. No sé. Mira cómo voy por aquí. 32 victorias... Vamos allá. No lo conozco. Vamos, esos likes, chicos. Vamos a por los 25.000. ¿Qué es eso? No sé. Al igual si lo conozco, pero con otro nombre. Este es el fuego guapetón. Y el Typhon, cangrejo. Gracias, chicos. Que habéis ahí dando unas pequeñas donaciones. Muchas gracias, chicos. ¿En qué sitio estáis de la Japan? Muy fácil. El sitio se llama Barbilicia. Estaremos en la zona de videojuegos Barbilicia. Es fácil buscar. O sea, de todas formas, cuando tengamos el mapa lo enseñaremos. Pero si preguntas por Barbilicia, allí te lo dirán. Esto es para Silfo, mira cómo mueve el culo. Silfo, mira cómo mueve el culo. Ah, tú. Oye, por Dios. Tenemos que esperar 30 segundos para que... Madre mía.
Madre mía, si ta... que por Dios. Jolines. Nada, a ver, escucha. No te... La Nintendo Switch no hace falta que te la lleves porque la vamos a poner nosotros. Tendrás ahí para jugar. Y si quieres llevar la 3DS, pues la llevas, pero no, no hace falta. Tú vas a poder jugar todo lo que pongamos por eso, porque no... Vamos a tener consolas. Yo estoy en Japan las 20, yo estoy en Japan las 24 horas. Claro, eso sí. Jajaja. Ah, hoy Naka está chistosa, ¿eh? Hay que estar un poquito más atentos, porque esa podía haberla visto de lejos. La tipa esa. Hay que estar más atento, Edu. A las partidas. Vamos a concentrarnos. ¿No hay nadie? ¿En serio? Ah, sí, sí. Bueno, nos pillan un pelín lejos tu Japan, Naka. Sí, y créeme, estaría mucho mejor. La tuya es la mejor. Es la original. Muerte completada la próxima vez de Dame Patatas. Muerte completada la próxima de Patatas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pollito, 10 segundos, no. Esta, me quedo con esta. A ver. 109, bueno, me da para un arma y poco más. Un arma y poco más. Están invitados, ¿pagas el viaje? Si es así, no me nos das un techo cuando quieras. Nos das un techo, o sea, claro, y te da de comer y no sé qué. No tiene, no tiene. No tiene, maestro Joel ahí. Listo. Bueno, por pedir que no quede, ¿no, maestro? Por pedir que no quede, es verdad, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Vamos allá. Estamos dentro de zona, vale. Me cambio esta. Aquí hubo gente. Han chorizado todo esto. Claro, si nos invita. Claro. Somos muchos para invitar. A ver. Irori, irori. Vale. Al menos el merchandising de allí no es de... No es de AliExpress. No, no, no. En realidad decía, yo te invito, pero tú, pero te pagas tú el viaje y te buscas la vida. Claro. Eso ya es más lógico. A ver. La espada.
ver, pavo, déjame, que estoy jugando con mis compañeros. O sea, con mis compañeros, con la gente. Me cago en la mar. ¿Qué pavo? Que estoy tranquilamente. Yo es que no sé, cada vez que estoy en directo es muy raro, pero me localiza muy rápidamente. Grito curativo. A ver, vamos a coger esto por aquí. A ver. No, 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 aquí hay cosas raras, ¿eh? Yo también quiero ir, todo son ventajas. Claro, aquí también. ¡Naka! También estás invitada cuando quieras. Yo te invito a mi casa, pero los viajes lo pagas tú. Tenemos confianza desde hace ya casi un año. Claro. Me tengo que ir en un momento, en 2 minutos estoy aquí. Vale, Mario. A ver, hay que estar atento para la partida porque me la van a liar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Es que el pavo venía todo feliz, por Dios. Vale. Así igual que va. Así que. Pasa que son muchos kilómetros, ¿eh? No, no escucho a nadie. A ver. Qué mala suerte estoy tirando con los cofres, por Dios. Vamos a otra. Es que no hay ningún cofre cerca. Vamos a otra, venga, va. Venga, Edu. A ver. Nos han quitado el doble de experiencia. Espero que no. Quedan 35 jugadores todavía. Madre. El amor hermoso. Todavía. A ver. Y todo matar. 32. Bueno, 31. Jugamos al de Yokai. Te invito a jugar a Wii, digo, a Yokai Watch. ¡Naka! Mira, hay gente. Hay gente en la forja. ¡Te cacé! Eso se llama acoso y derribo. Mira, ¿habéis visto eso? ¿Eh? Aprovecha, Naka, aprovecha. Naka se fue. Edu, os invito a Chris y a ti también. Gracias, maestro. A ver. Runas. Esto.
¿Pero pagáis el tren? Sí. ¿Dónde eres, maestro? Sí, yo tengo Jockey Watch en versión japonesa. ¡Oh, gracias, cangrejo! ¡Muchas gracias! Vale. A la jungla fungida. No sé, no llegaré. No llego. Aranjuez, hasta ahí está 6 horas. Al menos de Aranjuez a... Sí. De Cornellá, es unas cuantas horitas, sí. Hay unas cuantas horitas. Hombre, mira. Yo soy de Aranjuez. No, hay unas cuantas horas, sí señor, tienes razón. Estoy escuchando gente. ¡La cacé! Esta táctica que estoy usando... hombre, tiene su dificultad, porque tiene... solamente pues esa melee, ¿vale? En un juego donde prima los disparos, pues... complicado, pero hombre... Estás bien, ¿no? A ver. Me faltaría una torreta. Si consiguiera una torreta, podría estar muy bien esta partida. No sé si la ganaré, pero podría estar muy bien. Gracias, que me deje de asistarlos. ¿El qué? ¿Podéis cambiarlo? Disparos. A un segundito, chicos, que estoy aquí haciendo el lelo, leyendo el, y hay disparos. Alguien tiene un franco. Yo también tengo un franco. Me han quitado el cofre. Me cago en la mar serena. Todo lo que me... ¡Oh! Va a estar en un campo abierto. Genial. El combate final va a ser en un campo abierto. Veréis, para poder ganar yo una partida, busco siempre que sean en campos que... No puede ser un campo abierto. ¿Vale? Tiene que estar en un sitio... Donde pueda estar escondido. O sea, usar sitios cortos, ¿vale? A ti te ignoro. Lo siento, ya no estoy para... Cago en la mar serena. ¿Y dónde me escondo? ¿Dónde? ¡Que no! Paso de ti, duende.
Ven aquí, ven aquí. Va a ser en un campo abierto de secopilado. Cambio porque es de asesinato completo. Va a estar complicado porque es un campo abierto. Hay un tío con Franco. Yo prefiero quitarme el Franco porque esto me hace mucha pupa también. El problema va a ser, tendría que llegar a la casa aquella que tengo ahí. Quedan 5 jugadores, 4 concretamente. Llevo 5 bajas. Ah, gira, se me bugó y no me aparece el botón de like. ¡Oh! Pues, entra y carga otra vez. ¡Sal y entra, Mario! Sí. Vale. ¿Te has fijado que no? El único que sale a combatir soy yo. ¿Los demás dónde están? Los demás dónde. Corre, corre, que hay un Franco por ahí. Corre, que hay un Franco. Aquí, buen sitio. ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Me cago en la mar. Vale, hay un disparo ahí. Un Franco. Hay un Franco. Mira aquí. Mira cómo huye, mira cómo huye. Vale. Vamos a esperarnos. Quedan 45 segundos. Es que sé que tiene uno de ellos, tiene un Franco y es salir a campo abierto. Ahí está, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a esperar a que se cierre el círculo, ¿eh? Escapó por el vuelo. Si no llega a tener vuelo, ya estaba muerta. Estaba muerta. Escapó por el vuelo, ¿eh? Ahí te tengo. ¡No, Edu! La fastidiaste, saliste demasiado pronto, Edu. Saliste demasiado pronto. No, estoy en mitad. Es que no hay para dónde esconderse aquí. No hay dónde esconderse aquí. Ah, salí demasiado pronto. Salí demasiado pronto. Ellos estaban campeando. Queda el tercero porque no hay dónde esconderse. Míralo. Me precipité. Tenía que haber esperado, chicos. Tenía que haber esperado. Tercer puesto. No está mal. Pero podía haber ganado la partida si llego a ser un poquito más paciente. ¿Eh? Oye, tu juego, qué pena. No, no pasa nada. O sea, podía haberme esperado. No quise esperarme. No quise esperarme.
Pero lo que no sabía era que iban a ser dos tíos que iban a estar todo el rato, o sea, de lejos, no se iban a atrever a salir. ¿Qué pasa? Yo soy a cuerpo ante cuerpo a cuerpo. A veces sale bien, otras veces sale mal. Pero sí, han bajado la experiencia, ¿eh? Han bajado... Ahora va a costar llegar, ahora va a costar llegar. Venga, vamos allá. Vamos a por otra partida. Pues no darles patatas, Edu, las patatas mandan. A ver, eso es lo que pasa. Cuando... El tema es que... Estaba en un sitio... A ver... El buscar el combate cuerpo a cuerpo en un sitio abierto es más difícil, es más complicado. Me tocó un sitio abierto, no hay más. Y quería esperar y me precipité. ¿Qué le vamos a hacer? Las patatas mandan. ¡Patatas! ¡Tiriri! ¿Por qué? Tararara. Oye, pero la partida estuvo guapa, ¿eh? Había tensión, ¿eh? Si no llega a escapárseme la primera vez de la tía esa con... reclamar, vamos a reclamar, sí. Ahí, vale. Chris. ¿Qué pasa con Chris? ¡Chris, saluda! Venga, vamos allá por esa partida. Vamos a por esa partida. ¿Dónde está pues Chris? Chris mañana, sí, Chris está, creo. Chris está por aquí, pero mañana coge y tiene que madrugar. Mañana tiene que madrugar. Saltamos, ¿eh? ¡No! Ari, yo no he visto que haya mandado... No ha sido Chris. La cuenta de Chris es Alicia de Barbicia. Pues pone que... Sí, Chris está. No. Está cerca, ¿eh? Bueno, está cerca. Ahora, ya está el buje este. En fin.
¿A qué hora se levanta Chris? Creo que hoy se levanta sobre las 5. Ahí un poquito más tarde. Pues Barbie decía, envió un money, como me lo explica. Porque lo envié yo, no Cristina. ¿Lo envié yo? No, Chris. Que el sueño es muy malo. Sí, el sueño es muy malo. A ver si esta vez consigo mejores... alguna habilidad guapa o algo. Para presionar. Ya me estaba sonando raro. Vale, dale, no te pasa, no te preocupes. Vale, ¿has visto que el bug de la sombra está? ¿Me raya más? Sí, tiene, el juego tiene varios bugs, la verdad. Es como un fantasma. Sí, Silfo, es un bug así raro. La verdad que... joder, es un poquito... asquerosito, por decirlo de alguna forma. Otra espada, genial. Puesto avanzado. Estaba mirando dónde ir, Puesto avanzado es un sitio que no me gusta personalmente. La gente suele ir ahí, pero a mí no me gusta porque te la pueden liar bien. Hombre, mira. Ya cerré el bar. O sea, ¿estás en casa? Raya un poco lo del fantasma. Raya un poco, no. Mucho. No, no, esta sí que me gusta. Lo que no me gusta es otra que hay más arriba. La de la barranca de duendes. Esta sí que me gusta. Esta, además, suele haber gente por aquí. Suelo ver gente. En 10 minutos. Vale, pero genial. O sea, te puedes venir a jugar si quieres. Hay gente, mira, fijaos. Bueno, ¿qué? A ver, yo no soporto ver a alguien, saber que está ahí y no intentarlo. ¿Vale? Yo lo intento. Si sale bien, bien. Y si sale mal, pues mal. Pero lo voy a intentar. No salió como yo esperaba, pero tiene... pero mira lo que he encontrado. Es que esta arma es buena. A ver, ahí hay que intentarlo. Prefiero morir a no intentarlo. Y además no pierdo nada.
Había que intentarlo. A mí me gusta más que no te se note las patatas. Ahí está. Bueno, ha salido mejor de lo que... un arma nueva. No está mal. Que se noten las patatas, claro que sí, hombre. O sea, sobre todo las patatas bravas. Wow, yo estoy enamorado de las patatas bravas. Al arbolado no voy ni harto vino. Al arbolado no. Pueblo pistolero no llego. Vale. Pues... Valle. Nos vamos a Valle. Es que al arbolado no hay que ir, chicos. Eso es una trampa... Suele ser una trampa mortal. Es una... Silfo, una de patatas arrugadas y un provolone, por favor. Dejad que el bar ha cerrado ya. Cago la mar. A ver. Mira esto. Esto me viene bien. ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡No! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Ah! Esto me va a fastidiar la partida y mucho. Mira. No llego, ¿eh? No me di cuenta. Estaba mirando para el chat. Estaba mirando. ¡Ah! Es jugar un directo, es estar súper desconcentrado. En serio. No, es que no llego ni... Espérense, todos, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! Ha sido un auténtico desastre. ¡Vaya, por Dios! Si gano esta partida va a ser de milagro. La ha fastidiado y mucho. Eso, ¿ves ya la zona? Claro, ya. Tendría que irme ya, pero tengo que aguantar. Tengo que coger esto. Esto es lo básico que tengo que coger. Si no cojo esto, me da igual ya. Vámonos, 7. Venga. Esto me lo llevo. Esto también. Venga, salta ahí. ¡Vámonos!
adelante. Corre, Edu. Corre. ¡No! ¿Qué hago metiéndome? ¡Me cago! ¡Ah! Y sin vida que estoy, ¿eh? Y ahora me encontraré. Tengo ahí alguien ahí. Voy a meterme en una casa. Mira, mira, mira lo que tenemos ahí. Seguramente que me ha visto. Sí, viene para acá. Viene para acá. Pero tengo que meterme dentro. Tengo que meterme dentro. ¡Pero tío! ¡Tío, me cago en la mar serena que te... ¿Para qué haces eso, hombre, ahí? ¿Para qué lo haces? Si sabías que ibas a... Si... ¡Ah! Si escucháis ruidos raros, es porque al lado de la tormenta se buguea. Me voy a quedar aquí, que me estoy volviendo los pinchazos. Tengo que arriesgarme a ir a la... Hay que arriesgarse. El que no se arriesga no gana. Vale, sé que hay uno que está ahí enfrente. Tengo que meterme en la esta. Y me meto aquí y que sea lo que Dios quiera. Por cierto, me sacó el escudo antes, ¿eh? Perdonad que no esté con el chat ahora mismo, pero estoy un poquito estresado. ¡Otra vez de campo abierto! ¡Ah, hombre! Ya tengo la partida perdida. Si gano esta partida es de milagro. Es que no hay ninguna casa dentro. No hay ninguna casa dentro. O sea, del círculo. Porque nunca me tocó una casa. No es justo. A ver quién. Claro, mi táctica es campo abierto. Pues tendré que usar esta arma. No es justo. Aquí, Chris, ¿ya se fue a dormir? Nada, estará con el ordenador. Habrá dejado el móvil puesto. Mira, todos escondidos. Queda un jugador que no sé dónde está. Mira cómo se petardea el sonido de... ¿Cómo petardea el sonido? ¿Qué tal van las partidas? Bien, Cerberus. Puedes ver ahora mismo... Lo que pasa que, fíjate, mi estrategia es...
a cuerpo a cuerpo y ahora mismo estoy en un campo abierto, ¿sabes? Esperando a que se cierre el círculo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayami. Segundito, chicos. ¿Dónde estará? Se cierra. Se cierra. Míralo, 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 míralo. ¿Has visto? Ahí estás. Ahí estás. Como buscando. Ahora no puedo subir. ¡Me cago! Anda. ¿En serio? ¿En serio? En serio, tío, en serio. Esto es... Perdí toda la... Perdí todo ahí para intentar subir. Anda, que... Sí, a ver, es que en campo abierto lo tengo muy complicado. En campo abierto lo tengo muy complicado. Estaba ahí escondido. Estaba en la parte de arriba. Y casi, casi, ¿eh? Estaba en la... Es que estoy teniendo mala suerte en los círculos. Porque es que lo que no puede ser es que todos los círculos no hay ningún sitio... Ningún edificio, nada para poder jugar yo con los movimientos. Sí, sí, o sea... ¿En serio? Qué pena que hayan quitado la experiencia. Qué pena. 1069 de experiencia. Nada, la partida estuvo muy bien. La partida estuvo muy bien. Vamos a por otra, va. Pero... Si llego, mira, la armadura que perdí en la tormenta, fue lo que necesité para poder reventarla. Le quedaba un golpe. A ver, Cerberus. No me los lleves. No me los lleves a la gente. Gracias, Cerberus. Espérate, voy a decírselo. Aquí, voy a entrar al Discord y se lo voy a decir. Se voy a entrar al Discord y se lo voy a decir. ¡Cerberus, gañán! No se escucha. ¡Cerberus, gañán! ¿Qué haces llevándote a la gente? ¡Juega tú solo, me cago en la mar! A ver si cogéis... Que os falta las estadísticas de decir que no hacen nada. ¡Juega tú solo, me cago en la mar! Y se cae, encima se cae. Ha vuelto hoy. ¿Eh? ¿Qué haces llevándome a la gente? Me cago en la mar. Próximo que de Dragon Ball... ¿Qué pasa, Typhon? ¿Qué pasa? Mira, mira, me salgo, luego vengo, ¿vale? Sí, 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 anda, tira. Luego vengo. Y te dice, Cerberus, a ti... A ti te voy a dar, ¿eh? Vale. Se escucha muy bajito, Cerberus. Vale, espero. Vale. No. ¿Qué esperas que te dé? Pues sí, te voy a dar. Gañán. Vale. ¿Eh? Bueno. Venga. Humor. ¡A la hoguera! ¡Oh, se ha bugueado! Cuando pasa es que se buguea. Y decía, no, han hecho un parche que lo soluciona. Sí, claro. Parche ni nada. Nada que la puse.
parche ni nada. Hola, guapa. Oh, pensé que dejaste ese Fortnite. No, está ahí Fortnite. Está ahí. No, 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 dice, o sea, hoy han puesto dos mini parches. Decía, no, no, ya está solucionado. Sí, ya lo veo, ya. Oh, mira, vamos por los... Faltan 10.000 para llegar a los 5.000. ¡Cerberus, dale al botón! En vez de tanto de eso, dale al botón, Cerberus. Chris, hola, Chris. Está por ahí, Chris. Ahora, Cerberus y Mexeo y Silfo, ahora me voy para con vosotros, ¿vale? Es que ni siquiera están, ¿eh? O sea, ¿qué? Tener amigos para esto. Tener amigos para esto. Seguir está, pero no sé si está viendo... Seguir está, pero no sé si está viendo chat. No lo sé. A ver, mira, estoy intentando hablar con Cerberus, tengo que venir al Discord porque no está viendo el directo. Míralo, ¿eh? ¿Qué pasa, Cerberus? A ver, Cerberus, déjate el Monster Hunter. ¿Eh? Sí, estás en el Real, no. Voy a mirar a ver si estás aquí. Está Naka, está Cangrijo, está Typhon, está Barbilla, está Olix, está fan de Barbilla, maestro. Cambio, ya me... No estás, Cerberus, no estás. Sí, Cerberus, para baja del mundo 97, sí que está, pero ahora ya ha vuelto. A ver, voy a mirarlo. A ver, habla. Hola, 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 hola. Voy a mirar otra vez. No, no está, está. Sigue sin salir, eh. ¿Eh? No está. A ver, no te estoy hablando del Monster Hunter, te estoy hablando del directo, hombre. O sea, no te estoy hablando del juego. Aquí, o sea, no estás aquí, ¿eh? No te veo. Te estoy hablando, no te veo. A ver, voy a bajar ahí. Nada, yo os dejo, tíos. O sea, que sois unos vendidos. Mientras... Adiós, vendido. Ya hablaremos luego. A ver... Son unos vendidos. A ver, he bajado en un sitio que no debería bajar. Vamos a ponerlo aquí. Sí, claro, no mientas. Que estabas con tu amiga. No mientas que estabas con tu amiga. No mientas. O sea... ¿Qué? Sí, claro, ahora. La palabra clave es traditors, que soy los traditors.
Nada, pues estaba diciendo que iré ahora para allá. En cuanto Silfo me diga que está por ahí, montaré partida. Ahora vamos a buscarnos un sitio. Un sitio. A ver, vamos a buscar un sitio para coger equipo porque no tengo equipo en ningún lado. Mal sitio, he caído. Ah, es que la he fastidiado. Vamos aquí. Tengo miedo, te lo juro. Sí. Si estabas con la. Está, bueno, tú tienes excusa porque estabas con tu amiga. Estabas con tu amiga. Ahí entonces estás excusado. Sí, este, pero no. ¿Hoy? Tú estás excusado. A ver, necesito equipo, necesito equipo, necesito equipo, necesito equipo. En algún lado necesito equipo. Algo, armas. Armas, algo. A ver. Oh, claro. Mira, 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 mira. Está parado el juego, se para. Se para. A ver si habrá ahí. ¡Salseo! No, 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 salseo. De salseo nada, Joel. No, 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 no ha sido salseo, es un amago de salseo. Mira cómo salta el Joel con el salseo. ¿Cómo salta? Te cae esa rata de discar también. Pero no mire. Para que no se, para que no te escuchemos, ¿eh? Ahora aquí, esta partida la ha fastidiado. Al no estar atento a dónde caer, no tengo esquirlas. No tengo nada. En serio. Esta partida. Estoy por dejarme matar. Aquí hay que salseo. A ver, estoy por dejarme matarse. En cuanto venga alguien me va a reventar. Mira aquí. Bueno, venga, esta me vale. Y esta es mejor que esta. Bueno, ponemos para Tego. Las tres partidas que he jugado, he quedado segundo, segundo y tercero. Ahora toca ya el primero. ¿Eh? A ver, la cuestión es esa. O sea, he tenido mala suerte en a la hora de cerrar. No se me ha salido ningún. Todas han sido en campo abierto. Segundo, tercero. Ahora toca el primero. Sí, pero necesito equipación. Necesito equipación. Voy a poner por aquí. ¡Quiero equipo! Edu, fue decirlo y hablarme a la señora. Bueno, a ver, pero entonces estás excusado, Cerberus. Siempre que esté la señora por delante, ¿eh? Que por cierto, a ver si la presentas, nos la presentas ya de una vez. Ya está bien, ¿eh? Queremos presentación. ¿Eh? Y aquí hay muchos aseos. Si fue en llamada. Vale, ya he vuelto. Ya, Yorick. Queremos presentación. Porque si no, voy a pensar que la señora no existe. Mira, 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 mira. Oh.
Bueno, pues ahora sí que volvemos aquí. Ahí hay un pavo, pero no voy a ir a por él. Necesito esto, y necesito esto, y necesito runas. ¡Doy fe de que existe! No, 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 no estoy hablando, estoy hablando de Cerberus. Cerberus no es Typhon. Pero no, no, presentar. Ah, no, pero meterla en el Discord. Y le decimos hola. Siempre me pasa igual. Es que estoy más atento al chat que a que. Oye, chicos, ¿qué pasa? ¡Tenéis que decirme la tormenta! Bueno. Otra que no llego. ¡Era tremenda con The Live! ¡Ah! Creo que corro más, voy más rápido andando. Este caballo no corre. ¡Corre, caballo! Mira. Ahora viene un oportunista y me pega un zambombazo. Míralo, 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 míralo ahí. Voy a por él. Que seguro que va al cofre. No, está. Me da igual, hay un combate ahí. Mira, por arriesgarme, ahí, por arriesgarme. ¿Con qué me estaba pegando? Ah, con la varita. Con la varita. Eso es lo que pasa cuando te arriesgas ahí. Es lo que pasa. Ya, esta partida no me ha gustado nada. Estaba intentando a ver si la acababa rápido. Esta partida no me ha gustado por eso, porque aterricé mal. Hay que aterrizar en sitios, en sitios en concreto. Calla, Joel, calla. A ver, ¿me sabes qué se lo dijeras, amiga? A ver. A ver, es su amiga. Eso, ¿a que sí, Mexeo? O sea... Oh, ¿cómo se nota que han quitado la experiencia? Mira, me falta... ¿Cómo se nota que han quitado el doble experiencia, eh? Es su amiga. Ahora si hacemos mal, ¿me meto o no? Sí, métete, Silfo. Esta partida no contaba, ya dije que había caído en mal sitio. Métete. Titi. Su amiga. Ahora va a ir a... Ahora que he hecho esta y me voy para allá. Métete, guapo. Uy, la batería, a mí. La batería, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería. La batería. A ver, su amiga es su amiga. Mexeo, habla. Me.
La amiga de la amiga. A ver. Titín. Bueno, le dije que hoy me dijo una cosa y me dio un Funko. Eso es amor. Sí, pero no me dijiste. Pero, a ver, me exeo. ¿Vale? Yo. Lo del Funko, pues está muy bien. Pero yo. Quería quedarme a solas contigo para preguntarte qué fue lo que te dijo. ¿Eh? O sea, yo era para saber lo que te dijo. Para decirle luego, salalala, ¿qué pasó? Que el beseo está tirorirori. ¡Ole! No hay bugs ni nada en este juego. ¡No hay bugs ni nada en este juego! Mira, mira. ¡Lo ha arreglado! La, 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 ¿qué pasó? Na, na, ni, no, ni, ni, no, ni, no, ni. Arreglado. Hola, sí, calla, calla. Salala, ¿qué pasó? Que la besó, tatatito, ti. Cotillón redomado. ¿Para cuando acabes de esto? Te cuento un sí. Bueno, chicos, conmigo la cosa, se acabó el directo. ¡Hala, venga! Pa' casa que me van a contar los detalles. No. Okay, os voy a decir una cosa, jugar un directo es muy difícil concentrarse. Con estas cosas es muy difícil estar concentrado. Así os lo digo. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y encima. Diciéndome, luego te lo cuento, no sé qué. Ah. Venga, chicos, vamos a por los 25.000. Va, darle al botón, todos juntos. Que os doy una. Venga, voy a daros una monedita. Bueno, voy a dar unas cuantas, venga. Ah. Sí, Edu, si tú ya sabes que yo ya sé, ya lo sabemos. O sea, si tú ya sabes. Venga, vamos allá. No cae nadie aquí. No ha caído nadie. ¿En serio? Si estamos cerca de dos forjas. Sí, sí, ha caído alguien, sí. ¡Oh! Mira, mira cómo se para el juego. Mira cómo se para el juego. Ven aquí. Madre que lleva un pedazo arma lleva. La
madre que lo parió. ¿Qué arma lleva? ¡No! ¡No te quedes parado! La madre que lo parió, que lleva ya un fusil de esos. ¡Pollo! ¡Ah! Mira, se queda parado. A ver si ahora puedo jugar bien, porque que no se quede parado esto. Sí, sí, es que cuando te da el bug, o sea, esto es así. Decían que lo habían arreglado, ¿no? Pero no lo habían arreglado. Cuando te da el error ese, tienes que reiniciar la siguiente partida, se te va parando el juego. Cuando coges, cuando disparas, cuando te mueves, cuando vais coges una esquirla, se te va parando. Entonces, pues tienes que jugar una partida. A veces se te soluciona pronto, otras veces pues tal. En este caso tenía mejor arma que yo. Pero ahora supuestamente estará ya solucionado, ya no me da los lagazos a correr, si no me da error. Es una beta, es lo que hay, es una beta. Venga, la última y me voy para allá. Repito que esto no es YouTube. ¿Qué pasa con YouTube? O sea... Sí, esa... ¿Cuál? La granja. Dile a Cerberus que no tiene ni idea. Espera, vamos allá. A ver. Sí, y Meseo, sí, que luego esto va para YouTube. A ver. A ver, Cerberus, repíteme eso. Es la granja, dices. Repite lo que decía Meseo. No, la granja no, el sitio de nieve. Ah, no, el sitio de nieve nada, ahí... Ahí... caí porque... Porque sí, pero no suelo caer ahí. Yo en el sitio de nieve caigo en otro sitio. No, no hemos dicho nada. Pues eso te pasa que no estás atento al chat. ¿Sabes lo que te está poniendo a parir? Ya que no sabe, ¿vale? Me voy. ¡Madre mía! Otro bug. ¿Quién dijo que había arreglado los fallos este juego? Meseo tiene 3 años. Mentales 2. Madre mía. O sea... Madre mía. Sí, dice que si juego... Que esto es una beta, no sé qué, y no sé cuánto... Ahora sabes lo mejor, que vuelvo a hacer entrar en una partida donde se me va lagueando, ¿sabes? Meseo. Una cosa. Silfo y compañía. Silfo, entra en el Discord. Avísame, escucha. No entrar en partida. Terminar la partida que estáis haciendo y no entrar, que os voy a invitar ya, ¿vale? Después de esta.
Tengo 2 y de mente 27, soy súper dotado. 27, 2 y... 2,7 dirás. Pues eso, Meseo, mírate, hazme eso, ¿vale? No, no, estoy que no entraré ya más en partidas. Terminad las partidas que estáis haciendo, que os invito ahora. Porque esta va a ir lagueada. Dale like, dale like, dale like. Vamos a llegar a los 25.000. Decirle, comentarle lo de lo que le he comentado a Mexeo. Vamos aquí. Mira, esos van en grupo. Esos de ahí. ¿Estoy jugando dúos? Se han caído dos en pareja. ¡No! ¡No te pares, juego! ¡No te pares! Ahora se para otra vez. ¡Que no te pares, juego! Otra vez. Madre mía. Vaya lagazos. Otro. No da para más. Que tenéis unos wifi de Pleistoceno. Le decía a Mexeo que no entrarán en más partidas. Que en cuanto termine esta, se queda parado. Vamos a. Les voy a invitar. Jolines, cada vez que cojo algo se queda parado, fijaos. Otra vez. Otra. Es demasiado que la Play llevo por cable. Yo también llevo la Play por cable. Tiene que gustarme mucho este juego para que soporte estos bugs, ¿eh? ¡Adiós, Mario! No, pero claro, Naka, tengo que coger cosas, si no...
Si no cojas, si no cojo cosas, no, no tengo armas. Y si gasto dinero en ti sin ser tu compañero, no me digas que fue un San Valentín. Sí, es San Valentín. Salalala, ¿qué pasó? Ahí hay gente. Tendrá mejores armas que yo. Tengo una mierda de armas. ¿Se ha ido? ¿En serio? ¡Se ha ido! ¡No me ha detectado! Yo soy menos famoso que el instituto del lado de mi casa. ¡Cuidado, Edu! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Pues, Mesero, tienes una chica a tu favor. Tienes una chica a tu favor. Que entiendo. Ahora. ¡Vámonos! Siempre me pasa igual. ¡No! Hoy estoy espesito. Estamos al lado. Y vamos. Hoy estoy espesito con las tormentas. Me quedo mirando. Es que, a ver, me está molando la conversación entre Meseo y Joel. Adiós, Joel. Me está molando esa conversación. Claro, yo soy Debbie. Cuando me ponen... algún tipo de salseo, no puedo evitarlo. Y estaba mirando ahí la conversación. Qué bueno.
Ah, pensé que... Ah, pues se decía esa... Vale, a Meseo. Estoy mal de armas, estoy mal de... De esquirlas. Ya sé que está la tormenta ahí, pero vamos a ponemos algo. Vamos. Ya sé que la tormenta está ahí, pero quiero... Venga. Nos vamos, nos vamos. Sube por aquí. Sube, sube, sube. ¿Cómo quita la tormenta ahora? Tiempo. A ver cómo va la cosa. Vamos, 16 segundos, tengo que salir pitando de aquí. Vámonos. Voy afogado de entre tormenta y tormenta, macho. Voy afogado. Vale, esta más lenta, esta es más lenta. Cuando acabe esta partida me voy a dormir. Yo cuando acabe esta partida me voy para el Discord. Quedan 5 jugadores.
A ver dónde tengo que ir ahora. Mira, cuando jugábamos a Sukiyaki, nada, Naka, te tenía que estar a la 1 de la mañana. Vale. Ahí está. Me he pasado toda la partida corriendo. Al final he llegado al punto, he corrido y he ganado. Me he pasado toda la partida de un sitio a otro corriendo. Gracias. Ya era hora, ya os dije, era 3, 2, 1. Pero me he pasado toda la partida de forja en forja corriendo, porque estaba con la tormenta siempre con el culo. Me voy a la cama, Yori. Buenas noches. Bueno, pues hasta mañana, chicos. ¿Qué haces? Vale, me voy. Sí, vienes. Sí, voy, voy. Voy. Mira, fíjate, o sea, ganas la partida, y te dan 997 punticos. Toma ya. Voy. Vamos ahí, chicos. Yo seguiré un ratito, además, A ver. Sí. Ya estoy aquí. Ya, 3, 2, 1. Era 3. He quedado. Lo demás era todo bugs. 3, 2, 1. Ya está, lo que os dije. Sí, sí. No, pero esta. Esta partida ha sido muy rara, tío. Me he pasado de la partida huyendo de la tormenta. Hemos visto el te estamos viendo. No. A ver, guarrada no. A ver, yo lo vi, he visto al tío. No, a ver, esto fue así. Estás viendo la repetición ahora mismo. Sí, no. No, de hecho, o sea, me he recorrido, mira, estoy viendo las estadísticas y me he hecho 3 kilómetros corriendo sin parar. Seguro que me he pasado toda la partida corriendo. Y he llegado a un punto, tú ahí diciendo, corre, corre a esconderte en la forja. ¿Para qué voy a correr a esto? Corro directamente hacia el tío. O sea, entonces, corre a esconderte a la forja. A ver. Yo qué sé, espérate. Yo no, tengo los avisos quitados. Quiero el pollo con barba. Lo quiero, lo necesito en mi vida. Vamos a ver cómo está. Me faltan 17 victorias para llegar a Gran Maestro. Joder, mía. Y 4. Y ya me quedan muy poquitas. Creo que 3 para 100. Eso me lo va. Eso a vosotros. O sea, a vosotros. Es que. Madre mía. No, el que se picó con las estadísticas fue Meseo. Yo voy a. Mira, esto es así de fácil. Hacemos táctica. Vosotros podéis un triángulo. Yo me pongo en medio. Sí. No, dice Meseo. Yo, gran maestro en solitario. Y no había jugado ni una, jodida. Y no había jugado ni una. ¿Qué pasa, Lioris? A ver, déjame que me meta aquí el chat.
Hasta mañana. Bueno, gente, desconecto para ahorrar batería. ¡No, no desconectes! Sigues, trabajas, te entretienes. Hacer ruido, hacer tiras, se me olvidó el cargador. ¡Oh! ¡Oh! Muy mal. Me cago en la mar. Partida encontrada, menos mal. Menos mal. No, lo que estoy pensando... ¿Qué hora es, chicos? Espérate. ¿Qué hora es, chicos? Un segundito, antes de nada. Es que estoy pensando... La 1 y 10 ya. Estoy pensando en cortar de... Porque luego me pasa lo que me pasa. Que grito y que Cristina os echa la culpa a vosotros. Porque le dije que grito por vuestra culpa. Le dije que grito por vuestra culpa. Bueno, voy a hacer... Mira, quedan 5 minutos para 2 horas, así que voy a hacer esta partida y desconecto. O sea, y sigo jugando, pero... espérate, a mí me está cargando, sí, chicos. Sí, se te escucha el juego Typhoon. A ti, Sirfo, se te escucha también. Así, quitaos el micro del juego. ¿Cómo se quita? Yo qué sé cómo se quita. Bueno, gente, por dos, que me llevo a dar cuenta. Señor Kejiro, hola, señor Kejiro, Kenjiro. ¿Veis a Edu? Yo no lo veo. No, a mí me... Chicos, a mí me sale la pantalla de carga. Ah, vale, pues entonces puedes cargar a Google. Espérate. No, se me escucha, ¿no? Y a mí. Sí, te escucho, sí. Se te escucha, vale. ¿Y a mí se me escucha? Ah, no. Sí, pero se escucha un micro. Pero se te escucha doble. Madre mía. Madre mía, ¿eh? 28 segundos, 27, 26. ¿Parece que me ha cargado? No, pero se me ha cargado con error, chicos. Me ha cargado con error. No estoy con vosotros, ¿eh? Volver al vestíbulo, señores. No estoy con vosotros. Volver al vestíbulo y vuelvo a la mitad. Al vestíbulo. Ahora solo me escucháis con uno. ¿Qué vamos? ¿Qué va a jugar? Espera, ¿qué va a jugar, Typhoon? Sí. Oh, no, hemos perdido. Te recuerdo que jugando tú y yo en dúo, siendo la primera vez, ganamos y quedamos segundo en todas. Claro, porque estaba yo. Pues no. Pero a ver, perdimos fue cuando se unió Mecheo, claro. No, pero ahora está Typho, es Silfo. Silfo y Typho ahí dos juntos. No, es verdad. Hay que reconocerlo. Lo que ha dicho es verdad. Lo que ha dicho de lo del dúo y tal, sí es verdad. Creo que eran tus primeras partidas, además, me parece, ¿eh? Sí. Y eso es cierto. Yo lo que fui, pues... Con Typhoon y con Silfo lo tenemos siempre como de escudo. Petapeo. O sea, lanzamos a Silfo delante del todo y nosotros luego ya vamos después. Sí, ya vais viniéndonos sí, y eso. ¿Qué tal, señor Kejiro? Kenjiro. Me gusta ese nombre. Lo mejor es la... A ver, Typhoon es una persona muy precavida, ¿vale? Cuando estoy en mitad del combate, yo lanzándome contra el tío, él me recomienda ¡corre a la forja! ¡Corre! Eso es mentira. Tú, no, eso no es así. Es cuando vale, lanzas ahí al combate, ¿vale? Te lanzas ahí a matar. Yo no digo ¡corre a la forja! No. Yo me doy la vuelta y voy corriendo en dirección contraria a ti. Ya. Lo que pasa es que a mí lo que me dice mucho... No me enviarme una invitación de nuevo, a ver si consigo que me una a esto. Adiós, me voy a tomar el desayuno. ¡Que aproveche, Naka! ¡Que aproveche! En principio ya te lo he enviado. A ver, vamos a ver. Es que aquí, cuando te da el error... ¿Vale? Unirse. A ver si me deja unir. Y es que cuando te da el error tienes que volver a entrar, a salir y... Esto es... Es un rollazo. Por cierto, ya han quitado el doble de experiencia. Cerberus. A ver, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a entrar y salir. Me voy a meter aquí en. Es que. En parte de te tiras al agua. No, espérate. Creo que. Si puedo. Creo que al igual funciona haciendo el tutorial. No, no sé cómo el tutorial va. Que me. Es un fastidio esto. Bien, aquí pasando la noche después de jugar al Apex, jaja. Ahora verás a ganar el Royal. Pues. Has llegado tarde, acabo de ganar.
O sea, acabo de ganar. ¿Y ahora vas a perder? Bueno, no, no tiene por qué, ¿eh? No, ahora es cuando Edu muere al principio de la partida y nosotros ganamos. ¿Claro? No, la táctica es esta, la táctica es esta. Vosotros, yo muero al principio de la partida, a propósito. Y jugáis la partida, y cuando estéis al final, me resucitáis y ya doy el último golpe y ganamos. Claro, pues has dicho, lo he matado yo. Lo he matado yo, yo soy el pro del equipo. Después es cuando ves las estadísticas, pone, habéis matado 6. Y dice Edu, yo los he matado a todos, y pone, tú has matado a 4. Y dices, sí, he matado a 4. Y Edu, 2. Aquí algo me está fallando. Aquí lo que hago me da mal. No, a ver, hoy les he enseñado las estadísticas de una página que nos salen las estadísticas, ¿no? Real Ranking. Y acaban de flipar, me dijeron, Edu, ¿tú es que pasa que, que no tienes vida o qué? No, el hombre no tiene vida. No, no tiene vida, lo que no tiene es sueño. Tiene 99 victorias, tiene 16 millones de experiencias y tiene 3 días y pico jugados, en solitario nada más. Lo que no haces estos mismos, ese es el secreto. Mientras tú estás con la churra y haciendo cosas. No, porque a ver, yo hago las cosas que tengo que hacer por el día, pero ahí está el secreto. Lo ha dicho Silfo, Silfo sabe mi rutina, ¿vale? Sabe mi rutina, entonces, que yo no duermo, o sea. El problema es esa la rutina que tengo. Ya, yo he estado aquí contigo y me tengo hasta las 5 de la mañana jugando. Y cuando me doy cuenta a qué hora es, las 5, me tengo que ir a dormir, pero ya tengo clase. Ayer fue. Nada. Quería subir al guerrero al level 30. Y. Date un paquito. No sé si decirles lo que pasa o reírme y llorar. ¿Qué pasa? No me dejas buscar partida. Porque no seas el líder. No busques. ¿Quién es el líder? Pues sí, estamos esperando a Edu. Sí. Pero si pensaba que estaba en grupo. No estoy en grupo. Ah, bueno, sí, espera, ya entré en el grupo, pero estoy yo en una partida, entonces no me deleguéis a... Pues por eso, tírate el agua. Estoy en ello, estoy llegando. Te tiras mientras te estás volando. Igualmente, no sé por qué. Es que, a ver, a mí me fastidia mucho hacer esto. Es que el tirarte el agua. No. El chapuzón. El morir, dejarse morir. ¿Habéis ganado y me lo he perdido? Sí, diría que tengo buenas suertes. No, o sea, ellos no han ganado, he ganado yo. No, solo le hemos hecho el carrito moral. Vuelve al vestíbulo. Vale, ahora en principio ya vas a poder. No, pero. Ahora a ver si podemos ganar. No, lo que pasa es que. ¿Qué giro? ¿Tú tienes Discord o qué? Mira, va, hacemos una apuesta. A ver, somos muy poca gente para hacer una apuesta, pero estaría guapo hacer una apuesta. ¿De qué? ¿De quién muere primero? De. No, a ver qué puesto quedamos. A ver si ganábamos. Nada. No, pues lo de. Poca broma, ¿eh? O sea, han quitado, es lo que dices tú, han quitado 7 días o ¿cuántos quitaron? 9. No, mete partida. Sí, pero yo juego en PC, es lo malo. No. No, pero es para charlar, porque el directo lo voy a acabar en breve ya. Porque. Sabes que es una partida ya, ¿no, Edu? ¿Eh? Sabes que es una partida ya, ¿no, Edu? Sí, ¿no? Sí. Yo llevo un ratito aquí cargándome la pantalla. A ver, me está cargando. No, lo que pasa es que tú lo ves con delay. Sí. Con delight. Delight. Es una muy catalán, ¿no? Delight. Delight. Pan tomaca. ¿No? ¿Pan tomaca? Sí. A ver, a Duarte, yo soy catalán, ¿sabes? No. A ver, Edu, para cuando un gameplay, todos en catalán. Sí. El día que lo haga en asturiano. Como, mira, vale, hacemos una cosa. Hacemos un gameplay en mi casa. Pero, hablando en catalán, pero tenéis que estar vestidos con una montera picona, o sea, con un traje típico asturiano. Y madriles. Pero tú también. O sea, no, la idea es mía. O sea, yo me libro. Yo como mucho puedo
vestido con el aquí. A ver, yo puedo llevar orgullosa, muy orgullosamente una, un traje asturiano. Falta por cargar. Con montera pico. Yo estoy dentro. Estamos dentro, ¿no? Vale. Yo estoy ahora para saltar. Vale, ¿dónde saltamos? Sí, bueno. A ver, espérate. A mí, no, mira, me da igual. Donde, mientras no sea la barranca de los duendes, me da igual. Bueno, márcate algún sitio. A ver, marco yo, venga, va. ¿Dónde estamos? Ya marqué. Vale, campo Toñal. Yo lo observo atentamente. Madre. A ver, ¿dónde ha marcado el tío? Que no lo veo. Campo Toñal. Lo de siempre, Edu. Ah, vale. Ese es un buen sitio. A ver, voy a quitar la musiquilla. El motivo de que no juego es que no escucho la música cuando estoy con vosotros en Discord, si estoy en directo. Y aquí es básico conocer, escuchar el ruido. Aquí hay un cofre, así que ahí para coger arma. A ver, aquí hay algo, no, no hay nada. A ver. Estamos muy lejos de zona. No, era para estar charlando con nosotros. Tenemos tiempo aún. Yo creo que hasta creo que un minuto. A ver, si os pasas como a mí, o sea, te pasas toda la partida corriendo. ¿Qué? ¿Esos son tiros vuestros o...? Yo no he disparado. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que viene aquí! No, serás no. O sea, que. Mira en mi directo los pepos que le estaba pegando. O sea. Beca, que venía aquí todo. ¿Por qué? A ver. Si me disparó a mí primero, ¿por qué te crees que no avisé? Que nada, para quedarse tranquilo, no has listo ni nada, Edu. Vamos al. Me ha robado la esquirla, eh. Me ha robado la esquirla, fíjate. No, que sí, va. Sí, mira, 31-53. He estado looteando todo, lo he looteado. No, pues a mí me dan por pollito, me dan 25. A ver. Ah, mira, esa me gusta. Sí, a mí sí. Como me gusta, muchas veces convierto pollitos, luego no los mato. Los dejo ir. Yo estoy agachado aquí en el pueblo, ¿estoy solo? Sí, pero. A ver, pues vaya. Me gusta mucho lo del nombre, el señor. ¿El mío? El señor Canjiro, ¿sí? Sí. Vámonos. Pues me costó mucho un mote, ¿sabes? En su día llevaba mi nombre puesto. Edu, para otro lado. Sí, pero déjame. Está bien demasiado pronto, ¿no? A la forja. No. Queda un minuto aquí. Vamos para otro. ¡Ah! No, tranquilos. Tranquilos. Ah, no, espérate. Sí, Edu. ¿Qué? No digas nada. Mira el mapa, señores. Este es un pelín muy poquito, ¿eh? A ver, no os molestéis en venir. Cuando yo llegue, ya no hay nada. Cuando vosotros lleguéis, no hay nada. No os molestéis. No digas nada. Si hay otro. Hay un cofre, maldito. Sí, o sea. Me dio por mirar el mapa y digo, qué raro, no le ha ido cofre y no han dicho nada. Y veo a Edu un poco callado, digo, mira qué fuerte. Primero se coge todo y luego se mira lo que es. Claro. ¿Qué coge? Anda, venga. ¿No hay historia de cambio? Fantástica. No hay nada, déjelo, no he cogido nada, no he visto nada. Qué hijo del mal que es esto. Un tío por ahí al fondo. Un tío ahí al fondo. Vamos para la forja. Gente de fondo, voy. Yo, venga, ¿dónde están? A la derecha, voy a rodear por la derecha. Yo estoy rodeando. A ver. Me encuentro. Bajado del pollo. Voy. Bajo otra vez. Aquí también se apoya. Pero no, qué, mira cómo qué gorrones son, eh. No tenía una sola armadura. Chicos, que viene la muralla, vamos. Ahora sí, ahora hay que marchar. No, todavía tenemos unos minutos. Sí, el Cerberus ahí, cogiendo esquirlas, míralo.
Sí, es que... Vamos, anda. Entonces, ¿quién estaba escogiendo hacia dónde? Todavía estamos muy lejos. Que no sepa que te ha sido a ese lado. Porque voy a la forja. A puesto avanzado. Ir tirar para. Ir para puesto avanzado. Estoy luchando contra varios, Yo no sé por dónde te has ido, Edu. Te has ido solo. Él se ha ido en dirección puesto avanzado directamente. Vamos de cabeza porque está. Que dejar uno vivo, He tenido que dejar uno vivo. Cofre. ¿Qué cofre? ¿Qué dices? Sí, no sé. Pero lo cogieron, cuidado. Sí, ya lo cogí. Kiri, ve. Tírate, estamos los tres. Vale. ¿Y dónde está Edu? Ah, luchando, yo estaba luchando, chicos. Ah, que Edu está detrás. Claro, luchando, cogete. Si es que. A ver, el objetivo de aquí, no sé vosotros, no es ir campando como si fuerais setas, es matar, O sea, no sé vosotros, pero... No sé vosotros, pero yo cuando veo un bicho lo mato. Pero se me ha escapado uno. Me ha pulverizado. Ya huido porque si no estaba muerto. Sí, huido, tú corre. Vale, espérate, vámonos de aquí. Sí, vete, no te acerques. No, lo que voy a hacer es. Tengo poca vida. O sea, un pulverizado, sí. Sí, nos han volado a todos. Eso os pasa por no venir conmigo, pero no, yo no sé qué hacéis. Ahí, vais en plan, soy una seta por el campo. No, que estás con nosotros cuando veo que nos has traído, ¿dónde está Edu? ¿Somos tres? Luchando. Es que él ha dicho el otro. Que fuera aquí falta alguien. Yo he dicho lo que me ha dicho Edu. Edu ha dicho: he ido a la forja del puesto avanzado. Yo he ido a la forja del puesto avanzado. Resucítanos, anda, bajo. Yo tenía. Sí, pero eso no resucita alguno. No, los reía a todos. A ver, que no vengan los otros. Tengo poca vida, El tío está. Lo que creo que está intentando revivir también a sus compis. Por eso también ha ido. Pues en cuanto coja la espada, se va a cagar. Yo me voy corriendo, aviso. Si solo ayuda. Tiene un martillo, ¿no ves? Sí, fastidio, pero solo está él. Cuidado. Venga, entre todos, uno me saca corriendo. Cada uno por un lado, yo voy por el frente. Adiós. Yo me he hecho por ahí. Me ha pillado. ¿En serio? Ya, uno por un lado distinto, ya no se vea. Alguno se olvida, ¿dónde está el pavo? No sé, pero me ha pillado. Luego te resucito otra vez. Ya estoy. Yo necesito pociones, lo que sí. Pues a ver si alguien puede ser tan bajo. Ya te he visto. Ya te he visto, cabroncete. Y me protegéis un poquito.
pero no se promete nada. No sé yo si hacerlo. Parece falso, Rick. Qué gente. Ah, gente. Yo le siento un arma, así que... Hay que salir de aquí. Vale, la sala está... El tío ya se ha ido, por ahí. Madre. Sí, pero que nos tenemos que ir nosotros también. También a otra forja. No, pero ese vamos. Sí, vámonos. Sí, pero sí, sí, vamos a otra forja y... Pero vamos por aquí, que lo voy a seguir al pavo. Ay, esto va a salir mal, yo lo digo. Es solo, está solo el tío. Y es un gañán, porque no, porque podía haberme intentado atacar cuando estaba vulnerable. Ahora ya no lo voy a dejar de escapar. No, no, hay dos. Ahora hay dos. Está siguiendo a uno. Espérate. Vale, he visto un grupo. Somos tres y no tengo armas. Y Kirin tampoco. Vale, pues. A ver, pues espérate. No, quitaros de ahí entonces. Mire para atrás entonces. Hay que correr hacia este lado, hacia donde va Cerberus. La tormenta. Sí, tranqui. Tranqui. Corra por su vida, insensato. Es que uno que dejes vivo luego te viene, puede venir a por ti. Sí, sí. Ya, eso sí. Pero ahora lo que yo no he perdido la típica partida porque ha dejado a uno vivo y dije, no va a venir a por mí. Lo bueno de... A ver, las partidas a cuatro son divertidas porque pasan estas cosas. A ver, venga, vamos a... vamos preferencia. Vamos a la forja y luego ya miraremos ese cofre. Vamos a la forja. El cofre va a estar petado. Y la forja está vendiendo también gente, así que estamos un poco fastidiados. Yo si tuviera algo de vida, alguna... Yo tengo la pasiva de regeneración de vida, ¿sabes? Por eso me he curado, pero... No. Si no estaré... Yo me... si puedo, me lanzo. O sea, si me llevo un par de alguien por delante, mejor. A ver, ese cofre ya iremos a por él, si hace falta. Pero primero, vamos a la cofre. Agáchate. No sé si era alguien de la forja. No se escucha. Eso, quiero ver si se... no hay nadie, está vacía. Pues, vale, pues. Sube. Esa. Podría ser. ¿Tienes una poción o algo? Bueno, Diego. Sí, toma. Es que no tengo ni esquirlas, tío. Toma una para ti. Y vale. La otra para. No, tengo una poción, tengo una. Vale. Nada, no gastéis. Alguien tiene. Hay que levantar a. No, yo. Lo levanto yo. Que yo no tengo esquirlas. Sí, pero hay que hacerlo ya, porque si no... Sí. Vale. Me he quedado sin armas, pero bueno. Sí, igual que... Nos están disparando. Derecha. No, dejar que vengan. Sí, yo me voy a esto. Pues ya seremos cuatro. Esto mola, ¿eh? Bueno, o sea... Yo estoy de en pollito. Sí, tú, escóndete por donde yo estoy y... Pues, sí, ¿no? Sí. A ver, vale, está entrando. Que entre, yo necesito que entre. ¿Por debajo o por arriba? Por debajo lo he visto. Vale. Ahí está. Sí, míralo, ahí está. Hay más. Uno pollo. Yo también, me voy por aquí. Uno está en pollo, pero yo también. Oh, he caído, chicos. Corre. Ha puesto los compañeros a resucitar. Mata a los Cerberus, el que tienes de atrás. ¿Cuál? Tío, este. Vale, se ha ido. Es que está la... Hay un tío resucitando. Cuidado. Bok. Es a la forja puesto. Vámonos. Ahí de ahí. Corre. Salid de ahí porque si no. Corre. Ya no nos levantáis ya. Sí se puede. Vamos al. No podemos ir al cofre. Es que necesito esquirla. A ver, podemos intentar ir al cofre, pero tenemos que ir ya. Si queremos ir al cofre para conseguir esquirla. Como vea. Queda alguna forja abierta. Aquí. Sí, la de barranca del duende. Pero tengo que darme prisa. Pues tienes un minuto. Cofre, tienes dos minutos. No, está fuera de zona. Bueno, tengo una poción de armadura y de vida. Voy a intentarlo. Cuidado, tampoco. A ver, si está fuera de zona, aparecemos muertos. Si está en zona roja. Sí.
No, no, la forja no, el cofre. Ah, no, pero no te va a no da tiempo las dos cosas, ¿eh? No, no da tiempo. Donde estaba Typhon había cofres, ¿eh? Sí, es que los he cogido. Pero aún me quedan 12. Me faltan 12. No, pero eso lo digo a ver si... Uy, se ha quedado ahí. Te había visto quedar parada en el aire. Sí. ¡Cameo! Mateo, ¿qué tal? A ver. Vale, son 50 segundos, o sea, de... que va, tío. No da tiempo. Tenías que haber... puedes intentarlo, pero... Salimos muertos. No, intentarlo. Intentarlo igualmente. No, es claro, es que... depende si tienes la habilidad de que sea más rápido. Voy a intentarlo ya. Les faltan esquirlas. No, ellos tienen esquirlas. Pero es que el problema es que hay gente aquí tardándose. Gente arriba. ¿Salís de ahí? ¿Veis? Me escapo. Madre mía. Nah, eso es cuando... Es lo que... A ver, cuando hay que resucitar a alguien, no siempre ir directamente a la forja, porque siempre allí suele haber combates. Es con lo que hice yo antes con vosotros, que ni me lo pensé, o sea... Sea lo que sea. Pues nada, voy a ir a cubrir esta, a ver si puedo. Porque si no pasa esto, que no da tiempo. No, ya. Vale, vamos a cubrirnos aquí. Están por detrás. Sí, ya me imagino. Me pica la nariz. Pues, y como me pica la nariz, me rasco la oreja. Más blancas, Typhon ahí. Que Typhon va super pro con sus armas blancas. Ya, es lo único que tengo, es que no me puedo. Toma, anda. A ver, ¿dónde está? Ven aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba. Toma, cógelo. Rápido. Baratillito. Pero bueno, nada, vida. Campo abierto, va. Que... Ya. Bueno, espérate. Tienes la suerte, es la defensa y el salto. Nada, aquí lo que tenéis que hacer es dejar que... Paciencia. Pero ya asome, ni te asome. Quédate atrás. Ven para acá. Hay que hacer la setilla. Ven aquí, vamos aquí. Vamos a pegarnos a las casas. Hay gente en las casas. La táctica de la espada es contundente, pero es arriesgada, ¿eh? Rápido. Sígueme. Ven aquí, rápido. A caballo. Yo más rápido. Siempre agachado. ¿Eh? Que pena no tenemos tu torreta, nos vendría de lujo. Sí. Ya ves. Pero corristeis a la dirección contraria en vez de ir a la esa. A ver, había combates allí. Era complicado. Ya. Es que está. Vamos a hacer la seta, pero seta. De la seta. A ver, es que ahora mismo nos queda otra, chicos. No. Yeah. O sea, vamos a esperarnos a que se maten entre ellos. No sé si son tres grupos. Son. Son tres contra nosotros. La buena táctica, sí. Y solo tenemos arma. Yo solo esto. Entra en la casa, no salen vivos. Ya está. Esto es como, por ejemplo, cuando quedéme solo yo contra cuatro. Que tuvieron que. Tuvieron. Que no eran capaces de entrar en la casa. Cada vez que entraban, iba un pollito, pues igual. Son dos grupos distintos. Espérense que a lo mejor podemos ganar. Sí. Creo que se están pegando entre ellos, ¿eh? Bueno, pues será dos y tres. Si quedan 5 y son 2. Sí. Adiós a todos. Yo vigilo esta puerta, tú vigilas la otra, vale, que tú tienes el martillo y puedes meter un leñazo más fuerte. A ver, vamos a ver. Mira, ¿no tenéis ninguna espada? No. Acércate. Porque estáis donde. Siguiendo hasta el círculo ahora mismo, aprovechando la casa, tienen que entrar. Sí, claro, si no nos estaría. Hombre, no creo que estén disparándose entre ellos ahí en plan haciendo el tonto. Que puede ser, que una vez lo hicimos nosotros.
Y luego dicen. Y luego. Míralos. Son como cerillas. A ver. Si, si llevaran espada lo entendería, porque la táctica de la espada es correr, buscar acortar las distancias, tal, pero... Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Pero no tiene. No. ¿No tienes para curarte o qué? Ah, bueno, tenéis ahí el grito. Bueno, uno menos, uno menos. ¿Tienes pociones ahora? Tengo que salir, creo. Te aviso, creo que tengo que salir. Cúrate de ponte armadura y ya está. No digo Typhoon, que sí que diga. A ver, tengo el grito otra vez. Mira, mira, o sea. Igualmente, esta partida llevamos de momento. 5 bajas. O sea, 5 bajas llevamos en esta partida. Tenéis que matar ahí 2 más, hacemos 7. ¿Tenemos que salir o no tenemos que salir? No, no estáis, estáis fuera, ¿eh? Estáis fuera, ¿eh? Pues vamos. Coge los huesos, rodea. Delante. ¿Es uno? Sí, quítate de ahí, que la salida es... Cuidado, detrás tuyo. ¡Oh! Están los tres, estáis los tres. El primero que salga, eres tú y rematas. ¡Eres tú y rematas! ¡Qué patético! El primero que salga. ¡Ay, que falló, que falló! ¡Vamos! Vea, está, remátalo, remátalo, por Dios, remátalo. ¡Que ha sido patético! ¡Qué triste así! ¡Ay! Esto es para hacer un clip, por Dios. ¿Dónde está aquí para hacer el clip? Ya no sé cómo se hace el clip. O sea. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se hace aquí el clip, por favor? No, pero no he podido pillar bien el... No, pero tengo que coger ese trozo, y poner una partida. Porque ha sido... O sea... Ha sido... A ver quién es menos inútil. Lo mejor era de los tres pollitos. No, no, pero es que lo mejor ha sido ver los tres pollitos ahí corriendo. Porque si no voy a despertar a la Cristina todavía. Ay, espera, pero es que tengo que coger este trocito de vídeo. Ahora miraré el clip, si lo grabo todo, el clip entero lo miraré. Pero es que era, había que verse los tres pollitos con cara de tontos ahí. ¡Bobo, bobo, bobo! Es que se pusieron, ¡mátalo! Y todavía se levanta Cerberus. Y todavía el otro le da tiempo a convertirse en normal. Lo de los pollitos ha sido genial. Los tres pollitos ahí. En el círculo. Yo ya diría, ya no.
no sabía lo que hacer. A ver quién era el primero que se destransformaba. Bueno, pues nada, chicos. Antes de continuar, ¿vale? Esperaros un momentito. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por aquí. Yo aquí me duele la cabeza ahora de reírme, tío. O sea, de reírme. Ey, bobo. Ay, Dios. Bueno, pues nada, chicos. Ahora. Espera, cierro el micro un momento. Calla. Pues eso, que muchísimas gracias por estar aquí. Habéis visto aquí la partida de la competición de pollitos. Y esto tengo que enseñar a Cristina, me ha flipado. Y nada, chicos, espero que os gustara y nos vemos en el próximo directo, que será seguramente mañana, ¿vale? Adiós y gracias. Adiós. Ahora me voy al otro lado y corto ahora, ¿vale? O sea, un segundito.